girls, B-boy, superstar DJs. Here we go! Estáis escuchando Horizon Bass Arena, donde os habla Scott Taylor, en el primer día del Festival de Horizon. Comienza un día espléndido en Colorado, con pronóstico de energía a tope, ritmo imparable e infinidad de motores atronadores. Se comenta que el actual campeón Darius Flint llegará hoy a Horizon, así que si estáis en la carretera, más os vale dejarle paso. No le gusta que se crucen en su camino. Esto es Horizon, no os vayáis. Tenía razón, amigos. Es cierto que Darius Flint se acerca a Horizon ahora mismo. Y ya está compitiendo. Típico de Darius. Pero bueno, da igual quién seas y lo que conduzcas, ¿de acuerdo? Trae tu coche. Trae a tus amigos. ¡Pero ven! Es el primer día del mayor festival del planeta. Y este año nos vamos a divertir. Y un momento, antes de la música tenemos aquí a un invitado muy especial con un anuncio importante. Es la directora general de Horizon, Alice Hart. Hola, Alice. Hola, Scott. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Qué nos traes? Bueno, esto está tomando forma como el año más importante para Horizon hasta la fecha. El campeonato Horizon comienza mañana por la mañana. Y tengo plazas en las rondas para los próximos 10 coches que lleguen a la entrada de Horizon. ¡Oh, madre mía! ¡Suena de vicio! Si todavía hay alguien de camino, es vuestra ocasión de entrar en las rondas de Horizon. Tenemos el primer puesto de las rondas, pero aún quedan muchos. ¡Venga! Tenemos el segundo puesto de las rondas. ¡Quedan muchos! ¡Venga! ¡Oh,
si queréis uno de los puestos libres, id espabilando. ¡Vamos! Se ha producido una estampida de gente que acude al festival en toda suerte de vehículos. Adjudicada la primera mitad, quedan 5 puestos. ¡Moveos! Si queréis participar en el festival este año, más os vale daros prisa. En 400 metros, doble a la izquierda. Sigue por la izquierda. En 400 metros, llegarás a tu destino. Nuestro ingeniero, Doug Stewart, comprobará tu coche en el garaje. Por cierto, soy Alice Hart. Bienvenido a Forza Horizon. Creo que Mr. Duck tiene problemas con mi coche. Claro. Si no cambias esos bonitos amortiguadores por algo que un granjero pueda reconocer, entonces no corres. Sí, Mr. Duck. Vuestro problema es que queréis romper las reglas antes de conocer el juego. Un Volkswagen Corrado del 95. Yo también tuve uno. Pero claro, yo lo cuidaba. Déjamelo. Es el entendido. Viéndolo por el lado bueno, no te matarás con este vehículo. Toma tu pase. Para seguir siendo competitivo, pásate por aquí para instalar mejoras de rendimiento. Si es que superas todas las rondas, claro. Vale, chico. La ronda en la que compites está señalada en el mapa. Márcala en el GPS. Bien, pues ahora ve allí e imparte algo de justicia. Olvidaba decirte que la radio del coche estaba atascada en un canal. Le di un golpe y ahora puedes sintonizar las 3 emisoras de Horizon. ¡Disfrútalas! Gira a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En caravanas como esta te puedes inscribir en carreras del festival. Cuando veas una, aparca al lado para inscribirte. Has llegado a tu destino.
Aquí estamos, la ronda es Horizon. Queda entre los tres primeros para clasificarte para tu primera muñequera. ¡Suerte! ¿Quieres desactivar las ayudas o aumentar la habilidad de tus rivales? Puedes hacerlo en el menú Dificultad. Y además ganarás dinero con ello. ¡Pruébalo! Horizon, ya has conseguido una victoria. Los eventos amarillos empiezan mañana por la mañana, pero tengo un evento de exhibición en el que me gustaría que participases. Ve a Red Rock, el público te espera. ¡Genial! Allí nos vemos. Has encontrado un radar de velocidad de Horizon. Los hemos puesto por todo Colorado. Cuando veas uno, atraviésalo lo más rápido que puedas. Guardaremos tu mayor velocidad en cada uno.
200 metros llegarás a tu destino. Ese era uno de los carteles de descuento de DAC. Choca con ellos para obtener descuentos en el garaje de DAC en el festival. Así. Los eventos de exhibición son para el entretenimiento de las masas. Pero si necesitas un incentivo extra, el patrocinador te regala el coche si ganas. Nada mal hacerte con él, ¿eh? El piloto y tú tendréis que pasar por todos los puntos de control en orden y luego correr hacia la línea de meta. Al avión le cuesta girar más que a ti, pero en línea recta es más rápido que tú, así que va a estar reñida la cosa. Oficialmente más rápido que un avión. No es algo que se le diga a todo el mundo. Lo sabía. Acaba de llevarte un coche nuevo y ahora sabes por qué los eventos de exhibición son solo por invitación. Todos quieren hacerse con uno de esos. Enhorabuena, te has clasificado para el campeonato Horizon. Pásate por la central de carreras. Allí te daré tu muñequera amarilla y te detallaré los aspectos básicos.
Muy bien. Te veo allí. Organizo exhibiciones para los aficionados, como esa carrera de Mustang, e intento contratar a los conductores más populares. Si quieres que te invite, aumenta tu popularidad en el festival mostrando tus habilidades al conducir. Si te haces más popular, puede que te llame. Enséñame lo que sabes. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Serie cancelada. Por ti, Alice, cualquier cosa. En serio, un solo error y estás fuera. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. No haré payasadas. Te lo prometo. Oh, hola. Eres el nuevo. Toma, buen pilotaje. Lograste la última plaza. La muñequera indica que has llegado al campeonato. Este año compiten otros 249 pilotos y créeme, todos sin excepción son más famosos por aquí que tú. Darius, hola, espera un minuto. Si quieres hacerte un nombre en Forza Horizon, lo que manda es el pilotaje. La gente viene a ver carreras espectaculares. Y siempre es bueno tener a alguien que sepa ganarse al público. Darius, ¿qué pasa ahora?
Enhorabuena. Una muñequera amarilla indica que has llegado al campeonato. Si quieres ser campeón, tienes que seguir corriendo en eventos del festival. Gánalos y obtendrás puntos. Los puntos te darán más muñequeras. Y finalmente, las muñequeras te darán la oportunidad de optar por el título. Me encantaría ver un nuevo campeón. Por eso, Horizon te da algo de dinero para comenzar. Buena suerte. Recaro Rush es un evento de campo a través, por lo que necesitarás un vehículo de tracción total. Vamos a la feria de coches a comprar uno. Puedes pintar tu coche nuevo en el taller de pintura o ir directamente a Recaro Rush.